bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Semi y si tú eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que cuando yo suba nuevo video te llegue una notificación y así no te pierdas ninguna receta. Y bakers, como pueden ver en el título del video, el día de hoy les voy a mostrar cómo preparar un delicioso pan relleno de queso. Y es que este postre anda como que muy de moda aquí en la región, porque he visto que en muchas pastelerías lo venden. Y pues me di a la tarea de crear mi propia versión, así que después de varias pruebas y errores, aquí les tengo esta deliciosa receta que créanme está facilísima de hacer. Yo creí que era un poco más difícil, pero no, es muy muy fácil y el resultado es delicioso. Y por supuesto que yo iba a compartir esta videoreceta con ustedes. Así que, bueno, bakers, ya saben que todos los ingredientes se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción, así como a lo largo del video. Y si ustedes quieren ver cómo preparar este delicioso pan relleno de queso, sigan viendo el video. Bakers, para comenzar con esta deliciosa receta, pondremos en el tazón de la batidora 380 gramos de queso crema a temperatura ambiente, junto con 1 1/4 de tazas de azúcar estándar. Batimos estos dos ingredientes a velocidad baja hasta que el queso tenga una consistencia de pomada. Ahora añadiremos 4 huevos y los iremos agregando de uno por uno, asegurándonos de que cada huevo se integre bien a la mezcla antes de añadir el siguiente. Cuando esté todo bien mezclado, agregamos 1 cucharada de extracto de vainilla y 1/4 de taza de yogur griego natural. Continuamos batiendo todo esto por aproximadamente 3 minutos. Cuando tengamos una mezcla homogénea, es decir, que no se vea la diferencia entre los ingredientes, nuestra mezcla está lista. Ahora pasaremos a la parte más fácil, y es que para el pan vamos a necesitar nada más y nada menos que 2 tubos de masa preparada para hacer croissants, o como les llamamos en México, unos cuernitos. Abrir el tubo es muy fácil, solamente retiramos la etiqueta del empaque y como pueden ver aquí tiene unas divisiones. Tratamos de abrirla y automáticamente como que explota y la masa comienza a salir. La sacamos y lo bueno de esta masa es que ya viene precortada, así que solo la dividimos en 2 y separamos los triángulos. Los ponemos en un plato para tenerlos a la mano. Cuando terminemos, dejamos de lado y ahora preparamos el molde. Como pueden ver, aquí tengo uno desmontable de 21 centímetros de diámetro. Le ponemos un poco de aceite o desmoldante en aerosol y comenzamos a acomodar la masa. Tomamos uno de los triángulos y el lado que esté más largo lo colocaremos al centro y extendemos el resto de la masa en la base y las paredes del molde. Si no te queda masa para cubrir las paredes, quiere decir que estás utilizando un molde muy grande. Trata de usar uno de 21 centímetros o menos. Ahora, cuando coloquemos el siguiente triángulo de masa, vamos a presionar un poco las uniones para que se peguen bien y así, al vaciar la mezcla de queso, no se nos salga por las ranuras de las divisiones. Cuando terminemos de colocar toda la masa del primer tubo, con mucho cuidado vaciamos la mezcla de queso al centro. Este pan lo haré únicamente relleno de queso, pero si quieres ponerle fruta, en este momento le puedes poner la fruta de tu elección, como manzana con canela, pera, blueberries, higos o la fruta que más te guste. Cuando terminemos de vaciar la mezcla de queso, enseguida abrimos el siguiente tubo de masa para cuernitos y lo colocamos en la parte superior hasta cubrir toda la mezcla de queso. En la base comenzamos por poner primero la masa desde el centro hacia afuera, pero para esta parte lo haremos al revés. Acomodamos la masa de afuera hacia adentro, asegurándonos de que el triángulo de masa que estamos colocando en la superficie se pegue bien al que habíamos puesto en la base y las paredes. Cuando terminemos, barnizamos el pan con un huevo batido. Después, metemos a hornear a 160 grados Celsius durante una hora.
Pasado este tiempo, sacamos del horno y pondremos el molde sobre una rejilla. Revolvemos un tercio de taza de azúcar estándar junto con un cuarto de cucharadita de canela en polvo. Espolvoreamos esta azúcar por la parte de arriba de nuestro pan mientras está caliente. Dejamos que se enfríe por completo a temperatura ambiente. Esto tarda aproximadamente 1 hora con 20 minutos. Y pasado este tiempo de enfriado, vamos a meter al refrigerador por mínimo 3 horas antes de servir. Y cuando pasen esas 3 horas, sacamos nuestro molde del refrigerador, desmoldamos y ¡listo, bakers! Tenemos un riquísimo pan relleno de queso. Y lo bonito de este pan es que se puede decorar para cualquier ocasión, como por ejemplo este que lo decoré para Navidad. Pero puede ser para cualquier festividad como el Día del Padre, el Día de la Madre, 14 de febrero o para un cumpleaños. Fácil es preparar este pan relleno de queso. La verdad es que es uno de mis postres preferidos porque ustedes saben que yo amo el cheesecake. Y recuerden que si ustedes hacen esta o alguna de mis otras recetas, mándenme la foto de su postre a cualquiera de mis redes sociales que van a estar aquí abajo en la cajita de descripción. Y si te gustó el video, dale like, comenta, suscríbete, dale click a la campanita, pero sobre todo comparte este video para que cada día seamos muchísimos más bakers. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!